Si los protagonistas de esta historia hubieran sido norteamericanos, Hollywood les habría dedicado con seguridad una saga entera. Pero por desgracia, para el interés histórico del gran público, los personajes de nuestra historia eran españoles, aunque ninguno de ellos hubiera nacido en territorio hispano. Posiblemente esta sea la razón por la cual no tienen ni tan siquiera una triste película de serie B. Aunque para reconocer lo que es del César, el estado de Florida y un puñado de entusiastas norteamericanos no los han olvidado. Vamos a relatarte la historia de unos hombres y mujeres, en su mayoría anónimos, que un día fueron esclavos y nunca más lo quisieron volver a ser. Algunos de ellos nacieron siendo esclavos, pero la mayoría, en un momento de su vida, fueron hombres libres. Y esa abominable práctica de la humanidad, la esclavitud, les había quitado uno de los bienes más preciados de cualquier ser humano, su libertad. Pero lo que te estamos contando hasta ahora no tiene nada de excepcional, ¿verdad? Pero lo desconocido de nuestros protagonistas para la mayoría de las personas es que estos fueron los primeros colonos negros libres de los actuales Estados Unidos, 125 años antes de que Abraham Lincoln promulgara la famosa Proclamación de Emancipación. Pero lo más importante es que defendieron su libertad y la integridad del territorio, de la nación que los liberó, con un coraje, arrojo, valentía, lealtad y determinación extraordinarios. Estos hombres y mujeres procedían de lugares muy distintos de la inmensa África, pero supieron unir su multiculturalidad con la tradición española, integrándose en la sociedad que les acogió. Esta es la crónica histórica de la determinación de un grupo de personas que juraron nunca más volver a ser esclavos. Y esa lucha inquebrantable por la libertad bien merece ser conocida y divulgada. Esta es la crónica de los hombres y mujeres del Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, que juraron fidelidad al aspa de Borgoña. Y vaya si cumplieron con el juramento. Nos situaremos en el año 1513, fecha en que Juan Ponce de León descubre Florida y la declara territorio español. Para la corona española, Florida era un territorio poco atractivo. No se había encontrado ni plata ni oro y solo era utilizado como lugar de partida para expediciones exploradoras del Mississippi y territorios adyacentes. Este abandono del territorio fue aprovechado por hugonotes franceses, y fundar el primer asentamiento europeo en la actual Florida, concretamente en la desembocadura del río San Juan. Los franceses desde esta posición realizaban continuos actos de piratería contra la flota de las Indias, a su paso por el estrecho de las Bahamas. Cansado de este hostigamiento, el rey Felipe II ordenó a Pedro Menéndez de Avilés que destruyera la presencia francesa en esos territorios. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés expulsó a los franceses de las tierras de la Florida. Primero construyó un fuerte, y en septiembre de 1565 fundó la ciudad de San Agustín, ciudad que hoy tiene el privilegio de ser el primer asentamiento europeo permanente en el actual Estados Unidos, 42 años antes de que los ingleses fundaran Jamestown en Virginia. San Agustín permaneció tranquilo hasta que en 1629 el rey Carlos I de Inglaterra crea la colonia de Carolinas, frontera con Florida.
Esta frontera dividía dos formas de entender y actuar legalmente ante uno de los hechos más abominables de la historia humana, la esclavitud. A los esclavos españoles les estaba permitido poseer dinero y pertenencias personales. La ley española siempre reconoció el aspecto humano en la esclavitud y para ello proporcionó una serie de procedimientos legales por medio de los cuales los esclavos podían obtener su libertad e incluso podían acudir al amparo de los tribunales si sus señores no cumplían con las obligaciones legales hacia ellos o menoscababan sus derechos. La esclavitud española impedía, por ejemplo, que se rompieran familias por motivos de hechos que nunca reconocieron ni la ley inglesa ni la norteamericana. Algunos esclavos africanos de las colonias británicas eran conocedores de este hecho legal, claramente diferenciador para sus condiciones de vida. Los esclavos de las plantaciones británicas, en su mayoría, habían sido traídos de África. Estos añoraban su libertad. Por tal razón, era habitual que se fugaran. Muchos fugados vivían en el bosque como cimarrones. Otros fueron acogidos por los nativos, y algunos juraron fidelidad a la Cruz de Borgoña, bandera imperial de España, a cambio de su libertad. Los fugados tenían que sortear muchos inconvenientes. No solo existían los peligros naturales. Las patrullas de colonos y del ejército británico, en busca de fugados, eran constantes. Además de los temidos rancheadores, que tenían por objeto capturar fugitivos, para después revenderlos de nuevo. En 1687, llegó el primer grupo de fugitivos a San Agustín. Desde ese momento el goteo fue incesante. Para hacer libres a estos esclavos, les bastaba bautizarse, colaborar, a cambio de un sueldo en la construcción de fortificaciones o entrar en la milicia y jurar lealtad a la corona española. El gobernador de Florida, Manuel de Montiano, vio esta fórmula como idónea para debilitar económicamente a las colonias inglesas, llegando al respaldo legal, cuando en 1693 el rey de España estableció en la Real Cédula que todos los fugitivos británicos que alcanzasen Florida, fueran hombres o mujeres, siempre que se bautizasen eran completamente libres. En esos momentos, San Agustín se convirtió en un auténtico santuario de libertad para las personas que huían de la esclavitud británica. De esta manera podían formar familias libres y tener hijos que nunca más serían esclavos. Tal fue el número de fugitivos llegados a los territorios españoles, que se crearon fuertes tensiones entre España y los colonos ingleses, y consiguientemente con el ejército inglés. El gobernador de Florida Manuel de Montiano en 1738 mandó construir, a algo más de 3 kilómetros de San Agustín, el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, como una de las tantas fortificaciones que había que construir para la defensa de San Agustín. La diferencia con otras fortificaciones de Florida era que en Mosé, el gobernador consideró que lo más lógico sería que ante las continuas amenazas de los colonos ingleses, fueran los propios fugitivos los que defendieran el territorio español en primera línea de frontera. De esta manera, estarían también defendiendo las libertades que habían conseguido de España. Este sistema de milicias utilizado en Florida era muy similar al realizado en Veracruz, Puerto Rico o La Habana, por ejemplo. ¿Qué mejor soldado para defender el territorio que aquel que no quería volver a ser esclavo bajo ningún concepto? Para ello, el gobernador persuadió a algunos hombres a convertirse en milicianos y defender la corona. De esta manera, 100 milicianos negros libres, distribuidos en 20 barracones, formaron la dotación defensiva del Fuerte Mosé. Algunos milicianos vivían en los terrenos del fuerte con sus esposas e hijos, convirtiéndose en el primer asentamiento de negros libres de la historia de los Estados Unidos. Esta milicia bajo bandera española no era una unidad decorativa. Muy al contrario, estaba considerada como una fuerza de élite dentro del ejército español en Florida. Como antiguos fugitivos tenían un gran conocimiento de la zona, con una valentía extraordinaria y una inquebrantable fe en no volver a ser esclavos, les hacía ser uno de los cuerpos más considerados por el gobernador.
El asentamiento disponía de una gran autonomía, tanto en lo militar como en lo económico. Las tierras anexas al fuerte permitían a la dotación ser autosuficientes en su alimentación. Había una iglesia, y disponía de carpinteros, herreros, etc. Esta milicia, formada íntegramente por descendientes de africanos, con oficiales de raza negra, y capitaneada por Francisco Menéndez, un mandingo, nacido en la actual Gambia, y antiguo esclavo evadido de las colonias inglesas. Menéndez conocía perfectamente las tácticas militares británicas. En su primera fuga, se unió a una tribu nativa, apoyándoles en su lucha contra los ingleses en el llamado conflicto de Yenesí. Al llegar a Florida, se alistó en el ejército, y en 1728, era capitán de la corona, a la cual juró defender hasta la última gota de su sangre, cosa que siempre hizo, protegiendo a España, hasta sus últimos días de vida. Pese a las tensiones iniciales, cuando el anterior gobernador de Florida, Antonio Benavides, había contradicho el espíritu de la normativa española al respecto de acoger esclavos británicos fugados, habiendo vendido a algunos antiguos esclavos para su propio beneficio, faltando claramente a la normativa real. En 1738, los antiguos esclavos estaban perfectamente integrados en San Agustín, formando una sólida comunidad, junto a nativos y españoles, cosa que enfurecía mucho a los británicos. La continua fuga de esclavos a Florida seguía creando tensiones con los ingleses, que no cejaban en su empeño de solicitar al gobernador Montiano la devolución de los esclavos huidos, o que se les indemnizara. El gobernador siempre recibió con amabilidad a los británicos, pero continuamente se negó a la devolución de los liberados, al amparo de las normas españolas que protegían a los esclavos huidos. Pronto el problema de los ingleses dejó de ser solo económico, convirtiéndose en revueltas de esclavos negros y en masivas huidas hacia San Agustín, llegando incluso los esclavos a asesinar a los ingleses para huir de su cautiverio en busca del territorio donde la libertad les sería concedida. Los ingleses fueron el estallido de la Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Intencionadamente la extendieron a Florida, utilizando la masiva fuga de esclavos como pretexto. Montiano había sido informado por los nativos americanos que el rey Jorge de Inglaterra había dado orden de poner fin a la fuga de esclavos a Florida. También fue informado de que el gobernador de Georgia, James Oglethorpe, había manifestado a sus tropas que se hiciera venganza contra los esclavos fugados. Oglethorpe invadió Florida en 1740, consiguiendo hacerse con el control de los fuertes Pupo y Picolata al oeste de San Agustín, reorganizando las tropas para asaltar el fuerte Mosé posteriormente. Montiano, conocedor de la venganza planeada por los ingleses, ordenó a la milicia negra replegarse hasta el castillo de San Marcos en San Agustín. En estas condiciones, el fuerte Mosé fue asaltado y conquistado por los ingleses, y el capitán inglés Palmer se instaló en él. Pero 16 días después, los españoles prepararon la contraofensiva y tras un ataque sorpresa consiguieron recuperar Mosé. En esta batalla, Francisco Menéndez y la milicia negra tuvo un papel importante en la victoria. Los ingleses llamaron a esta batalla Bloody Moss. Montiano escribió al rey, haciéndole especial mención al capitán Francisco Menéndez y el gran valor demostrado en la batalla de Mosé. Menéndez, no contento, siguió al gobernador Montiano en la contraofensiva española para invadir Georgia, que terminó en la batalla de Bloody Marsh. El arrojo del capitán negro no tenía límites y se embarcó en una flota española corsaria con el fin de asaltar barcos ingleses. Fue capturado por los ingleses en 1741 y vendido de nuevo como esclavo. Previamente, al reconocerlo, lo ataron a un cañón y amenazaron con castrarle por ser el líder de la milicia que recuperó Mosé. En cualquier caso, los ingleses, a modo de escarmiento,
Sarmiento le propinaron 200 latigazos. En 1752, después de pagarse un rescate por él, estaba de nuevo en Florida, reconstruyendo el Fuerte Mosse, aunque muchos de los antiguos colonos no volvieron, ya que habían rehecho sus vidas en San Agustín. Otros hombres de Fuerte Mosse que habían sido capturados por los ingleses no pudieron regresar. Esto nos muestra el odio feroz que los ingleses tenían por los esclavos negros liberados, y en especial hacia los que defendían los intereses de España. Lo que no pudieron conseguir en casi 200 años los asedios británicos a San Agustín, lo logró una guerra en la que los pactos familiares borbones metieron a España en un conflicto que en nada tenía que ver España, la Guerra de los Siete Años. En 1763, Francisco Menéndez y todos los hombres y mujeres de Fuerte Mosse abandonaron Florida, rumbo a Cuba, debido a que España había perdido el control del territorio en favor de los británicos, después de la derrota franco-española contra los ingleses en la mencionada guerra. De esta manera, se puso fin a la integración racial en San Agustín. Los negros libres desempeñaron funciones valiosas para la comunidad, trabajaban en proyectos del gobierno, eran marineros, rastreaban a los prisioneros fugados y ayudaban a buscar comida para la ciudad. Todo ello, inimaginable en la zona británica. El Fuerte Mosse nunca fue conquistado por los ingleses. Los hombres de la guarnición y sus familias se negaron a permanecer bajo la soberanía británica, marchando a Cuba, en donde Menéndez creó una comunidad similar, llamada San Agustín de la Nueva Florida. Es seguro que algunos de los milicianos del Fuerte Mosse o sus hijos regresaron con la milicia de La Habana, en la reconquista de Florida en 1781, capitaneada por Bernardo de Gálvez y Madrid, aunque nadie volvió a las ruinas del Fuerte Mosse para reconstruirlo. El paso del tiempo, y un regimiento de fusileros estadounidenses se encargaron de que el fuerte desapareciera físicamente, pero lo que nunca desapareció es el espíritu de libertad, de aquellos hombres y mujeres que un día fueron esclavos, y con su valentía, compromiso y abnegación, fueron libres para siempre.